cordiales y revolucionarios. El día de hoy nos encontramos en esta hermosa parroquia de nuestro municipio de Ocotó, como lo es la parroquia General Rivas, en donde gracias al trabajo mancomunado como un solo gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y por supuesto nuestra alcaldesa del municipio de Ocotó, hemos venido realizando trabajo en cuanto al mejoramiento y crecimiento de la iglesia de este importante sector de las mezquitas. Asimismo, hemos realizado lo que es el embellecimiento, el saneamiento ambiental y el ornato en la plaza, como también la recuperación del alumbrado público en la iglesia. Es importante destacar que también hemos realizado trabajo, como lo estamos viendo ahorita, en esta importante plaza de esta parroquia, fortaleciendo así el deporte en nuestro municipio de Ocotó. Al lado se encuentra un habitante de este sector quien nos puede dar su testimonio sobre los trabajos que con éxito y con entusiasmo hemos venido realizando en beneficio de todo el colectivo de Ocotó, siguiendo con nuestra meta, como nos ha orientado la licenciada Yanni Serán, alcaldesa del municipio de Ocotó, hacia la transformación en nuestro municipio. Efectivamente, primero que todo, muy buenas tardes. De verdad, como habitante de esta comunidad, mi equipo de trabajo, los jóvenes de esta parroquia, la parroquia de arriba, les queremos dar gracias, de verdad, por todo lo que han hecho, el trabajo mancomunado, como dice aquí la licenciada, han venido realizando en el transcurso de estos días. De verdad, nos sentimos bastante satisfechos, contentos. Hemos sido una parroquia muy olvidada anteriormente, pero gracias a este grandioso grupo de trabajo que hoy tenemos aquí, pues estamos fortaleciendo lo que son los sitios para el deporte, nuestra iglesia. De verdad estamos muy agradecidos, saludos cordiales para nuestra ciudadana alcaldesa. De verdad que desde acá le deseamos los mayores éxitos posibles, la mayor de las bendiciones. Estamos muy agradecidos y a todo el equipo de trabajo que hemos tenido aquí presente estos últimos días. De verdad, muchísimas gracias. Que siga el trabajo mancomunado y que siga fortaleciendo el desarrollo de la población venezolana. ¡Queremos!